Entonces, tu papá está preocupado de que te conviertas en un juguete sexual en la cárcel. Fíjate que sí, pero ya te dije. No, va a ser voluntario. Preocupado, exactamente. ¿No vas a poner resistencia? No, al contrario, si lo gozas. Ya lo saben, amigos en presidio. No lo van a tener que convencer. Si lo gozas. Bienvenidos a Hijos de la Guayaba, un programa que celebra el humor, porque es el humor ese salvavidas que nos rescata de los constantes maremotos de esta realidad. ¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, el placer y el honor de presentar aquí en esta mesa a 1.5 moneros más. Juan Alarcón. Y Chavo del Toro, que viene muy entusiasta. Saludos. Chabelo del Toro. Ya se está probando la vestimenta a rayas. ¿Sabe ya qué es lo que le espera en este sexenio? Después de esos ataques. Esos ataques. Virulentos. Es la crueles. Propuesta del verde ecologista, ¿verdad? Es la, no, la es llevas que, para. No, los... bueno, es que íbamos juntos el 2 de junio. El verde, yo, Claudia. ¡Ay, ahora resulta! Sí. Oye, ¿qué se siente ver tu sueño cristalizado? O sea, apoyaste a Claudia desde el inicio, ¿no? Ajá, sí, o claro. Sea, desde que estaba casada con el otro. Fíjate que no. Ay, ¿no la apoyabas? Bueno, no, lo que sucede ahí es que tu apoyo vino desde la separación. ¿Pusiste ligas? Es que ella creció. ¿También? Ella creció, su esposo quedó. Tú no. Ella creció, su esposo no, y por es fue una separación natural, digamos. Ajá. Pero ella fue evolucionando de científica a presidenta. Okay. La verdad es que esperamos este sexenio, en serio, que ahora sí el segundo piso transforme este país, porque ya lo dijo Epigmenio. Uh-huh. Otro líder. Sí, no nada más es una revolución sin armas, sin violencia en México, sino es una transformación que va a cambiar a la humanidad. A la humanidad completa. A la humanidad completa. Lo dijo con Peregrino allí en Radio Fórmula. Por cierto, donde tú trabajas, Francisco. A veces. De repente dicen, oye, necesitamos subir el rating. Traigas al Pacaso. Al Pacaso. Oiga, ¿ya podemos empezar el programa? Oh, y el amarguero. O sea, ay, no puede ser. O sea, todo para que cuentes un chiste malo. Sí, si quieres arrancar con ese momento. A ver. O sea, para que la audiencia no ande cazando el momento. Mientras me puedo sonar, ¿no? Ajá. Ya, listo. A continuación, el maestro Juan Alarcón contará uno de sus famosos chistes que nadie entiende. Estaba la de la tortillería echando novio. Oye. Muy bien, Ale, aquí Ale. Sin alusiones personales. Porque... Ale recordó tiempos añejos. Y eso que trae audífonos, quién sabe cómo. Híjole, o sea, quién sabe, nos están escuchando a través ya del podcast. La comunidad. Exactamente, sí. Bueno, sí, es que sí. Ya, ¿cuántos chismes no se da? Porque lleva por las tortillas de chiquita. Bueno, ya me dejan novio? Contar okay, el chiste okay, o no. Okay, sin fin, ok, venga. ¿Qué le dije? Chiste. Estaba la tortillería. El primero de dos. ¿Qué le dijo la tortillera a su novio? ¿O a su novia? ¿A según? ¿Qué le digo? Porque era tortilla. ¡Oh! Me retiro. A ver. Ya pues. Le dijo, te echo de menos. Sí le entendiste, ¿verdad? No. No. Nunca han ido por las tortillas bola de fresas. Nunca se han ido a formar, ¿verdad? Es una tristeza. No puede ser, Francisco. ¿Pero por qué tiene que ver un tortillero con techo de menos? Rating así. O sea, ¿no era un impermeabilizante que le dijo? ¡Que no, Pacaso! Ah, ok. No, alguna cosa así sabrosa como no, el techo. Siempre mandaban al chofer a las tortillas ustedes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Deberías hablarle a Noroña para alegrarlo y cuéntale ese chiste. Ay, sí. Noroña sí le va a entender al chiste. Amigo Noroña, te quiero. A ver cuándo vienes aquí a... con los guayabos. Sí, ese. ¿No estás haciendo leña del árbol caído tú? ¿No hiciste cartones de Noroña? De Noroña, no. Ya lo veremos, porque el no primer va a ser spoiler. Es, vamos a iniciar un recorrido por los principales temas noticiosos de la semana, temas que alborotaron a las musas.
y algunos moneros de este y otros países, excepto a Chavo del Toro. El primer tema, sin duda, es el Gabinetaxia. La virtual presidenta Claudia Sheinbaum, mi sueño erótico de Chavo del Toro, presentó la primera parte de su gabinete. Destacan entre ellos otro de los sueños eróticos de Chavo del Toro, Marcelo Ebrard, como secretario de Economía. Otro de los sueños eróticos de Chavo del Toro, la exfiscal Ernestina Godoy, como consejera de la presidencia. Y el doctor Juan Ramón de la Fuente, ese sueño erótico de Juan Alarcón. ¿Cómo qué? ¿Qué de qué? ¿Titular de? ¿Cuál de qué? De la Fuente. Ah, se fue a Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok. ¿Tú crees que le sabe? El doctor, no, cómo no. Fíjate que el doctor... ¿Tú crees que dijo, oye, Marcelo, qué onda aquí, cómo le hago? Toda la vida se preparó para este momento, el doctor, que ahorita está coordinando... La transición. La transición, que va a ser el primero de septiembre. ¿El primero qué? No, el primero de octubre, ¿verdad? ¿Qué día cobramos? ¿Primero de octubre? Sí, primero de octubre. ¿Cobramos? Sobre eso. Primero de octubre. Sobre eso al rato platicamos. Oye, no, presentó el gabinetaxo. 6. Ya había presentado uno, que había sido Ramírez de la O en Hacienda, para tranquilizar los mercados. Y ayer dijo Pepe Merino, que va a ser esta nueva agencia de ivermectina, ¿o qué chingados? No, ¿verdad? Ivermectina digital. Digital y tecnológica, algo así. Ya te va a llegar tú. Van 8, y como estamos previos a la presentación, hoy jueves, de más integrantes del gabinete, no sabemos quién va a ser. Oye, ¿por qué me agarras la mano, güey? ¿Por qué si son más de las 6 de la tarde? ¿Por qué no sabemos? Porque nos aislamos precisamente para hacer un programa puro. Claro, no contaminado. Un programa sin contaminantes. Así es. Vamos a ver el primer cartón. Y el primer cartón es del maestro Paco Calderón, que publica en Reforma. Uf. Y ahí vemos a nuestro señor mandatario vestido de mago, entregándole la ropa sucia a Claudia Sheinbaum. ¿Pero por qué de mago, güey? Quien la recibe, que pues parece mago, ¿no? Ah, bueno. No, pues está... Ya como que ya cambió el trazo de... ¿Del peje? Del peje, sí. Ya lo está dibujando un poquito diferente. Más ya, viejo. Ya se parece más a Bartlett. Yo creo que más bien lo dibujó muy rápido. Hay que ver si hay una intención. Y le está poniendo ropa sucia en la cómoda. Bueno, es que... En la cajonera de la... Mira el calzón, el presidente. Sí. Calzoncito zurrado en ahí. En mis tiempos de chamaco le decíamos gabinete al espacio, al mueble, donde poníamos las cosas de la cocina. Probablemente por ahí va el tema de que le puso el gabinete y está abriendo la gaveta, que también es una variante de gabinete. Ah, la bragueta no va. Oye, ¿tú a los cuartos de tu casa les dices piezas? Todavía. ¿Sí? ¿Todavía? Todavía, sí. Voy a estar en mi pieza. No, hombre, peor. En Guadalajara se dice alza tu pieza. ¿Qué significa alza tu pieza? Bueno, allí en Guadalajara, alza tu pieza es... Limpia. A ti te lo gritan muy, muy seguido. Limpia esto. Tu cuarto. Alza tu pieza. Alza tu pieza. Es limpia tu cuarto ahí en Guadalajara. Este pinche ombligo del mundo. Ya la. Oye, pero ¿cuántos del gabinete que ha presentado Claudia van a ser del peje? Si lo que tú necesitas es alzar tu pieza, ya hay medicina, ¿eh? Sí, ya. A tu avanzada edad ya hay soluciones. Pregúntale a tu doctor. Le voy a preguntar a mi doctor. El siguiente cartón es de Camacho, que también publica en Reforma, y se llama Primeras Piezas. Por favor, maestro Juan Alarcón, deje de dormir y díganos. Veamos, puso de peón está la que va a ser la secretaria de Ciencia y Tecnología, junto con esta mujer, la otra que va a hacer algo. Alicia Bárcenas. Ernestina Godoy. Ah, Ernestina. Parece que hay tres peones, que son las mujeres, y atrás parece que son alfiles, o caballos, o torres. Ajá. Que está Juan Ramón de la Fuente, está... Rosaura Ruiz. El que tiene un apellido muy albureable. El Diego Verdaguer. Ah, no, Julio Verdegué. Verdegué. Ajá. Y está también... Y Gutiérrez Vivó Joven. Exacto, Ciro ya, ¿no? Marcelo Ebrard. Sí, aquí la pregunta sería, ¿por qué las puso de peones a las mujeres? Interesante. ¿Por qué? ¿No iba a ser un sexenio feminista? No, no la sé, mitad pero... prometió Claudia, que yo voté por ella. Ajá. Prometió la mitad de su gabinete, mujeres, la otra mitad hombres y Pepe Merino. Pero está muy interesante el dibujo de Camacho, porque sí, la mitad de las jugadas de las piezas de ajedrez son peones. Sí, sí, sí. Entonces, ¿está mandando una señal Camacho ahí, acaso? Y el voto va a poner peores. Ah, qué buen chiste. En fin, el que sigue.
Ya, el siguiente es del maestro Kemch, que publica en el Universal. Y hablando de levanta la pieza, por favor. Aquí estamos viendo a la próxima presidenta, presidenta virtual, se le llama. O sea, ya se te queman las habas. Que está armando su gabinete. Pues, ¿cómo lo está armando? Con este rompecabezas. Y ahí la estamos viendo como muy pensativa, diciendo por cómo van las piezas. Pero realmente todos sabemos que las piezas ya se las había puesto alguien más. ¡Ah, ok! O sea, estás diciendo que está armando un rompecabezas que ya estaba armado. Está desarmando la mitad y la otra mitad ya está armado, ¿no? Todas las piezas que tiene ahí no componen un rompecabezas completo. Ahí la mamá de Claudia tiene que decir, hija, alza tus piezas. Ah. O sea, ¿estás diciendo que Claudia Sheinbaum tiene muchas casas? Ah, ya. El siguiente cartón es una porquería de Chavo del Toro que publica en El Economista. Se llama Sigamos Haciendo Historia. Histeria. Histeria. Ta madre. Bye, Chavo del Toro. Bye. O sea, bye. Yo creo que en este sexenio, sí. Claudia está escogiendo libremente a su equipo. Yo le di permiso. ¿Y eso quién lo dice? ¿Quién lo dijo? El nariz de que tiene nariz. Pues, o sea, está bien padre tu programa el día de hoy. Nada, ni un silencio incómodo. El siguiente es de James, chavo, que publica en Vanguardia. Y ahí vemos a una muy sonriente Claudia Sheinbaum. O trae protector bucal porque va a entrar al box. Se va a subir al ring. Y trae jarrones con las siglas de las secretarías que ya anunció. Que viene siendo eso de, bueno, híjole, floreros para el siguiente sexenio. Son más bien floreros. ¿Tú crees bueno, que sean jarrones floreros? ¿Esperas lo mismo para el siguiente sexenio? Híjole, no sé qué decirte yo. O sea, Marcelo ya le hizo de florero. Ya la hizo. Él pudo estar ahí. Juan Ramón de la Fuente también. Alicia, o sea, Bárcena. Nada más está reciclando, nada más está cambiando flores de lugar. Mira, yo le tengo mucha confianza a la nueva presidenta, porque es presidenta. A la presidenta, uh-huh. Dije, ¿no? No. Dijiste presidente. A la presidenta. Uh-huh. Yo le tengo mucha confianza. Machista, porque creo misógino. Que el próximo sexenio va en el segundo piso. Ella, o sea, el presidente llegó aquí a deshacer. El siguiente cartón es de Osvaldo, que publica en El Sol de México y se llama Plan M. Y ahí vemos a un Marcelo Ebrard triunfante, extasiado, diciendo 2030, allá te voy. Así como en el Mundial, ¿no? De que siempre la selección mexicana. Ahora sí. Ahora al siguiente. Oye, güey, pero va a llegar así como, no sé, como Nachito Trelles al Cruz Azul el último. O sea, ya de 90 años a ser presidente este menso. En fin. Pero todavía ni afiliado está Morena, ¿o sí? Ah, ¿sí? Sí, Marcelo, por supuesto. Yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Es parte de. Parte de. Digo. O sea, no es como Noroña. Oye, si su segunda mano y que le hizo las cosas allá de la línea 12 es el presidente Morena, que él no sea de Morena. ¿Estás culpando a Mario Delgado? A Mario Delgado fue el que financió todo lo de la línea 12, ¿no? Cuando estaba Ebrard. ¿Estás diciendo que Mario Delgado no compró los pernos adecuados? No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que Mario Delgado era agente de Ebrard y después se hizo guaje. Total, la que sigue. Estás diciendo que Mario Delgado es millonario. El siguiente cartón que tenemos aquí es de Manuel Falcón, que publica en Crónica de Jalisco. Y se dice, los primeros premiados. Ahí está Chelito con su corcholata. Corchelo. Como corcholata engañada, supe aguantar vara. ¿Qué hubo? Y la vara, es... La vara es... La es virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Así lo voy a hacer ya cada vez. Ya recibió su hueso de economía y allá al fondo están como testigos los demás ahí funcionarios se puede del gabinete. Hayao Miyazaki. No, hombre, oye, qué bien le salió a Ernestina, mira nada más, la sí, Ernestina. Entonces, yo le pongo un chino a Cafro y nada más le puse copetilla. Su copetín, su peluquín. Y el siguiente tema, por favor, maestro Juan Alarcón. Claro que sí. Ale, pon atención. Dice Ebrard 2. Tras asegurar que quedó en tercer lugar en el proceso interno por la presidencia, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, reprochó que no le dieran la coordinación de Morena en el Senado. ¿Te extrañó? ¿Te extrañó esa jugada de Morena? No, porque Morena siempre cumple. Este sexenio cumplió. Pero o sea, no a Noroña, ¿por qué? No sé, creo que es porque es del PT. Yo la neta sí sentí gacho por Noroña. La neta, es un hombre, o sea, tú sí lo veías en alguna secretaría. ¿En qué secretaría veías a Noroña? Yo lo veo ¿en gobernación? En el de medio ambiente. Sí, sí. Yo creo que sí. Ahorren todos agua. Sí, exactamente, ¿no? Cuidándole en la Conagua, a todos los changos, todos no, los leones. No, no seas grosero, la Semarnat sería, ¿no? ¿Yo qué dije? Porque ahí tendría toda su familia. Pero, ok, y el primer cartón es de Paco Calderón, que publica en Reforma, que hace una revisión de la fábula clásica.
del sapo y el alacrán. ¡Uf! ¡Qué cosa! En donde el sapo es el que está apuñalando al alacrán. Y el sapo tiene los ojos de... ¿Cómo se llama? Delgado. Delgado. ¿Cuál es Ernestina Godoy? Y el alacrán sí. Ernestina tiene una cara que le puede... Tiene la cara de Fernández Noroña con sus dos dientitos ahí. Sus dientecitos. Qué bonito le quedó. Está precioso. Qué bonito dibuja Paco Calderón. Qué chillón. Fernández Noroña, qué bueno, en fin. No, total. Pues oye, el diálogo tiene que vivir. Que, o sea, tú crees que, pobrecito, va a ser senador. Tú crees como defensor de la 4T, ¿cómo ves esta actitud de Fernández Noroña? La verdad es que el acuerdo había sido... O sea, después de que ustedes y tu equipo hicieron tan grande esta figura de Noroña... No, quiero aclarar que yo no soy parte del equipo. Ajá. No soy parte. Sí, no, yo... ¿Eres como un consultor externo? No, nada. Concuerdo. Ajá, eres un fanático nada más. Concuerdo con este modelo de negocio. Ajá. Digo, de negocio. De gobierno. Que va a ser la transformación, no nada más de México, sino de toda la humanidad. Ok. Sí, entonces, vaya. ¿De cuál era la pinche pregunta? O sea, si Claudia dice que el popó es comestible, tú ya irías en el tercer plato. Lo primero es mi voto de confianza. Ajá. Dices, ok, no le voy a hacer el feo. Ok. Ok. Segundo. Voy a probar. No, preguntas. ¿Lo tengo que probar? Y si te dice que sí. Sí, ya te dijo que es comestible. Te aplicas. Ajá. Si te dice que no, pues. Ya te dijo que sí. Apoyas. Porque, es como discutir con un niño de 6 años. Apoyas porque está el voto de confianza. Y en el segundo cartón. ¿Por qué dije segundo? Y en el siguiente cartón tenemos. A Rictus. Rictus. Que publica en. El Financiero. Ajá. ¿Y qué nos muestra? Rictus aquí, bueno, en un antro, el antro de la 4T, y vemos VIP. Ahí, espérame, y vemos ahí la entrada. A donde no entra el Chavo del Toro. VIP, porque hay otra entrada para la pelusa, ¿sale? Okay. En donde debía haber entrado el señor Noroñas, pero no, ahí va queriendo con su, ¿cómo se llama esa madre? Botoncito. No, de PT. De PT, pero ¿cómo se llama el botoncito? Botoncito. Pin chingado, de PT. Pin del PT. Y entonces el ganso del staff le dice, calmantes montes, pájaros, parlantes, alicantes, quintos. Ok. Y dice, no se vale, compañero, le dice Noroña. Y el ganso le dice, te cotizas más que el cilantro. Órale, que por cierto. El siguiente cartón es de Cucho. Qué bonito, bueno, dibuja a Cucho en El Informador, tu hermano. Mi hermani. Mi hermani. Recreando la escena. Se llama Amor con Amor se Paga, y recreando la escena de Xochitl Gálvez tocando las puertas de Palacio Nacional, pero en esta ocasión es Gerardo Fernández Noroña con su tercer lugar tocando las puertas del gabinete de Sheinbaum. Ahí qué está. Bonito. Le mismas quedó, que no van a ser abiertas. Oye, pero hasta le quedó bonito. Le quedó Noroña. Guapo Noroña. Sí, mira, nariz tiene afilada. Tiene perfil así como del príncipe Felipe, ¿no? Del rey Felipe. Exacto. Exacto. Sí. Cucho, ¿qué te traes? El siguiente es un trabajo del maestro Juan Alarcón que publica en El Heraldo y se llama Toma Chango, tu banana. Y ahí vemos a un camaleón con los ojos de Delgado ofreciéndole un plátano a un primate que tiene ciertos rasgos parecidos a Gerardo Fernández Noroña, que esperaba un hueso, pero le dieron una banana. Es que es una contradicción del personaje, ¿no? Los changos comen banana, los leones comen carne. Uh-huh. Uh-huh. Y este es un changoleón. ¡Ah! ¡Oh! Gracias, Ale. Yo sé que tú eres una mujer inteligente. Ahora hablemos de tu interés por dibujar figuras fálicas en todos tus cartones. ¿Por qué fálico? A ver, ¿dónde está? O sea, no lo ves. O sea, no estás consciente de tu problema. No. Pues este no es un espacio para decírtelo. ¡Ay, híjole! Armamos todo esto porque es una intervención. Te queremos, Juan Alarcón. Y aquí está tu familia. El siguiente es una joya de Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina. No, también está. Sí, es el único monero en México. Gerardo, con plastilina. Y ahí vemos a Gerardo Fernández Noroña tirado en el suelo, pataleando como Chavo del Toro cuando no le compran molletes en el Tox. Con un huesito en la mano, gritando que él quería un hueso tamaño más grande. Qué bonito, pobrecito. Qué bonito. Uno que pudiera satisfacer las necesidades de Juan Alarcón. Oye, ¿cómo se diría? Qué bonito. Bueno, sí, qué bonito cartón, mi querido Pepe. Y estamos viendo el huesito que le di. Es que, oye, un senador, ¿cuánto gana?
¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana? Pues, ¿cuánto gana un senador? Yo creo que gana bien. ¿Alguna vez? Las partiditas y eso. Y este. ¿Alguna vez nuestro Changoleón publicó su coche? Creo que un coche de alta gama. No sé, un BMW, algo así. Sí, recuerdo. Sí, con y luego orgullo, va a City Market. Pues tiene que ponerle gasolina. Chavo. Sí, tienes toda la razón. Claro. En fin. Qué padre. Bien. Lo que sigue. Ok, qué buen apunte, Juan Alarcón. Gracias. El siguiente es de Camacho en Reforma. Y ahí vemos qué vemos. Aquí vemos a mi hermano Camacho, intitula este cartón, En Familia Con, y vemos al prócer vestido de Chabelo, aquel personaje de la televisión mexicana infantil que duró tantos años al aire. Y vemos a Changoleón, oye, vestido de traje, qué raro se ve. ¿Por qué lo pone así, Camacho? No sé. Y entonces le dice el sangrón de Chabelo, enmohecido por el presidente, ¿quieres entrar a la catafixia? Le pregunta. Exacto, igualito, hablaste igualito. Y él, que y él estuvo pensando y dice, ¿tú crees que Camacho también usa sus pantalones a la altura de las axilas? Yo veo un camel tone ahí. ¿Un qué? Nada. El siguiente cartón es de Chavo del Toro, que publica en El Economista. Extraordinario cartón. Hasta el día de hoy. ¿Por qué dices eso, Francisco? Porque es un hecho, ¿no? Me estoy asustando. Hasta el día de hoy sigues publicando en El Economista. Mañana también. Ok. Eso ya decrétalo, amigos. Un saludo a todos mis amigos del Economista. Llama ¿Y qué le tocó a Noroñas? Oh, no se burlen. Y ahí vemos a Gerardo Fernández Noroña con un chile jalapeño tamaño Memex en el hocico. Puro chilaquil le dieron. ¿Disfrutas haciendo sufrir a Noroña? ¡Ay, pero pues sí! ¿Así? Claro. Tan buena persona. Si tuvieras, que o sea, si entraras a un restaurante y te encontraras a Noroña, ¿qué le dirías? ¿Cuánta gente? No, perdóname, Paco, por no contestar tu pregunta. ¿Cuánta gente no se... El siguiente cartón es de Rocha. Es de Rocha en la jornada. Y ahí vemos al podio con cinco lugares. Un podio de cinco lugares. En el primero vemos la silla presidencial. En el segundo, el hueso de economía. En tercer lugar, ahí vemos a Fernández Noroña cayendo en la trampa. La famosa trampa. Un suelo falso. Y en el cuarto lugar vemos a Adán Augusto. Y en el quinto, a... Ricardo Monreal. Oye, pero aquí el Gonzalo anda... El siguiente cartón. No, espérate, Francisco. El Gonzalo le anda dando así como... Fíjate, te voy a decir una cosa, querido Noroña. O sea, tú dices... Yo quedé en tercer lugar. En las encuestas de Morena. Uy, si nosotros sabemos que son una mamada. Y ellos que están ahí adentro... ¿Por qué primero defiendes a Morena y luego la atacas? Sí, tienes toda la razón. Digo, o sea, si vas a estar en personaje, se permanece en personaje. Es una crítica a Gonzalo. Se puede medicar eso. Fue una crítica a Gonzalo. Este programa es en vivo y no editamos, mano. Es que trata de ser coherente contigo. Es una crítica a Gonzalo. Lo decimos porque te queremos. Como psicología y esto inversa. Es otra intervención. Le estoy diciendo así para que haga lo contrario, ¿no? Ve a tus hijos. ¡Papá! No te creas. Gonzalo. ¿Así se llama tu hijo? No. Ok, el siguiente cartón es de Jabás, el primer memero de México. Y ahí vemos a Gerardo Fernández Noroña como rockero de abolengo en blanco y negro, diciendo todos tienen tortita menos yo. ¿Qué canción es esa? ¿Qué es canción? ¿No? ¿Pero cómo va? Pues ¿cómo va la canción? Todos tienen tortita menos yo, ¿no? Sí, es de botellita. No, o sea, ¿por qué la cantas como el... coro de Viena. Es cierto. Parece canción de también cuna. ¿Tienes tortita? Podemos invitar a Ale Díaz de la Vega que interprete esta canción. Eso, venga, Ale. ¿Cómo va esa canción? Sumérgeme. Ok. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esa canción es cristiana. ¡Ah! Ya. Ok. Dime, no, Señor, con tu espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor. El siguiente cartón es de Monse, que publica en Milenio. Y ahí vemos al trío premiado, a Dan Augusto, a Monreal y a Ebrard, con sus huesos, sus medallas y sus puñales. ¿Por qué sales ahí, chavo? Y al fondo vemos a un triste Gerardo Fernández Noroña con un corazoncito que dice, Claudia. Es que el amor vale más que todo. Chale. El siguiente cartón es de James en Vanguardia. Y ahí vemos a otra vez Noroña estirando la mano al partido Morena y recibiendo unas monedas con un mensaje que dice: me traes tres cocas, dos chetos y dos. Wow.
bueno. Muy bueno, muy bueno. Ay, ay, ay. Híjole. James rompiendo paradigmas porque es, las, es el segundo cartón en este tema, ¿no? No, no, no. Raro. No, fue en el primer tema. Por favor, les voy a pedir que estén presentes en este momento. Sí. Creo que fue en el primer. El siguiente cartón es de Kemch. Por favor, Juan Alarcón. Mira nomás. Kemch en el Universal. Ahí se ve un perro que parece que es Noroña. Es una mezcla de Snoopy y Noroña. Algo así. Algo así, como el hombre lobo de París. Dice, se ve bravo, pero es faldero. Oh, está pensado en un hueso. Está soñando con un hueso. Y es no, porque el símbolo de soñar es con bolitas, así, como en lugar de un piquito en el globito. A lo mejor su nariz está diciendo hueso. A lo mejor. Pero hay la perrera, no, ¿cómo se llama? La casita de perro es del PT. Sí, perrera. La casa de perro, eso. El siguiente cartón es Rodríguez Monos, que retoma la idea del maestro Jabás y nos presenta también a Noroña como un trovador moderno. Qué bonito. Con su guitarra, con calcomanía de Morena, que dice que Iba a cantar la de Amor con amor se paga, pero ahí les va mejor la de Ingrata. Oye, qué bonito dibuja, mi querido Rodríguez, te mando un abrazote donde quiera que estés. Se parece un poco a la figura de Miguel, el de Coco, ¿no? Ah, no. El niño Miguel, no, no. Un poco. ¿Lo que sigue, por favor? ¿No? Ok, el siguiente tema, Wikilibre, por favor, maestro. Wikilibre, Julian Assange, fundador de Wikileaks, salió de la cárcel tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con los Estados Unidos, luego de permanecer 6-7 años en la embajada de Ecuador en Londres y 5 en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido. ¿Quieres hacerlo otra vez bien? Okay. Dale. Vamos al primer cartón. No, ya, ya. El primer cartón es de Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco y se llama Y la pejipocresía crecía y crecía. Ahí vemos al Estatua de la Libertad viendo cómo se eleva a la altura de sus ojos gracias a una gran flatulencia de nuestro señor mandatario, que casi Manuel apaga. López Obrador, diciendo, celebro que liberen a Hange. Ahora enjerrada a Loré. Sí, hipocresía. A punto de apagar la flama. De pero la saltó como gata, ¿no? Si las saltan las gatas. ¡Ah! La instrucción de Palacio de Gobierno fue clara, ¿no? Quiero que los moneros dibujen a la Estatua de la Libertad. ¡No, hombre! ¿Será? ¿Sí? Pues parece. A ver. Pues parece que hasta Rictus le llegó. El siguiente cartón es de Rictus. Díganos, por favor, ¿qué sale ahí? La Estatua de la Libertad, dice Ejem, está diciendo un reportero al peje. Ejem. Alerta a ONU por ataques a la prensa en México. Mientras el PG aplaude de que Assange esté libre. Si quiere entenderle esta descripción, no. Córrala de adelante hacia atrás. Mira qué bonito cielo, cabrón. El siguiente cartón del Fisgón. Le Fisgón. ¿Qué aparece ahí? Aquí aparece la Estatua de la Libertad. Okay. Deja abajo la flama de la libertad fraterna entre todos los pueblos. Y dice, Assange Free, libertad este fraterna. Letrero que trae la Estatua de Libertad. Assange Libre, entre comillas, para la gente del CONALEP. Dice, no, es de ¿quién chingas dice eso? Es Camilla, ¿verdad? Es una broma, es Camilla. Lo que sigue es para el genocidio. Pero él sí le sale. En gas, pero él sí le sale. Y total, aquí el Fisgón. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, el Fisgón. A él nada más le dije, ok, la Estatua de la Libertad tiene que ir en este cartón. Como dice, ahí está. El presidente, ahora sí, fue un símbolo, no un símbolo vacío, pero falta lo de Gaza, ¿no? El siguiente cartón es de Hernández, que qué siguiendo bonito. Las instrucciones, ¿qué podemos ver ahí? Ahí es estos picos que parece, ¿qué es una corona, la del Estatua de la Libertad? ¿Qué simboliza esos picos? Sí, es una corona. Es una corona. Dice Assange. Assange, para los que no saben inglés. Entonces. Ah, ok. Okay, el siguiente cartón es de Rapé en la Jornada. Qué bonita. ¿Qué podemos ver ahí, maestro Chavo del Toro? Aquí vemos a la Estatua de Libertad, pero la Estatua de Libertad con cara de... El siguiente cartón es de Camacho. De Claudio X. González. MX. Ah, no va. ¿Qué Assange. Podemos ver ahí, maestro Chavo del Toro? Aquí vemos a Sánchez y a la Estatua de la Libertad. Yeah. Oh, el siguiente cartón es del Monero Teta, que publica en @MoneroTeta. Mira nomás, a Lorenzo Córdoba alzando. No, hombre, es Assange vestido. La Estatua de la Libertad. De la Estatua de la Libertad. Pero espérate, el detalle. El detalle. Vemos arriba en la Estatua de la Libertad este reloj de arena con el mundo pues, acabándose, ¿no? Y dice, la nueva libertad. No sé qué quiso decir Teta. Pero qué personajes, ya en serio. Teta me recuerda a una yo novia creo que es Lorenzo que Córdoba ya más, ¿qué? Más maduro. Sí, ¿verdad? O podría ser un
un gis con cabello. Un gis con cabello. Qué bonito dibuja Teta. Saludos bonito, a nuestro querido Teta. Trazo. El siguiente cartón es de Fer en el Universal y ahí vemos al tío Sam, al famoso tío Sam de I Want You. I Want You. For the US Army. Y vemos como Assange está escapando de las barras formadas en su sombrero de barras y estrellas. Ahí estamos viéndolo. Qué bonito, qué bonito. Y en lugar de estrellas tiene calaveritas. Muy bonito, muy bien pensado. El siguiente es de Rocha, en La Jornada. ¡Oh! Que es un retrato de alguien. Es Assange. Ah, es Assange, con un peinado que le da forma a una paloma. De la ¡qué paz! ¡Cosa! ¡Qué hermosa! Oye, ¿no? De la que hace pum. No. Querido Rocha, espero que cuando le pase lo mismo a Lore, se parece a Chavo del Toro en ese retrato. A ver, Chavo, ponte de frente como estás. Yo soy prieto, güey, no manches. Igualito. El siguiente es de Rodríguez, Rodríguez Mono. Sí, ahí vemos a Assange volando en una paloma de la libertad hecha con papel periódico. Y el papel periódico tiene el encabezado que dice... Julian... Assange. Me da mucho gusto. Libre. Me da mucho gusto que nuestros colegas del oficialismo puedan hablar sobre la libertad de expresión en así, otros países. Dejándola. Bien, bien. En otros países. En otros países está toda madre. Sí, sí, sí. El siguiente tema, el lamento boliviano. En Bolivia, el general Juan José Zúñiga aseguró que el supuesto intento de golpe de Estado fue ordenado por el presidente Luis Arce para aumentar su popularidad. ¡Qué cosa! Oye, eso ya es como del libro de García Márquez. O sea, ya que detengan al general y el general dije, no, realismo, el presidente. Que, sí, realismo máximo. Que andábamos medio jodidos en eso de imagen pública y popularidad. Entonces dije, ¿saco las tanquetas? Sácalas. Ya. Sí, ¿verdad? Pero y armaron su teatrito. Eso como... Insisto, ahorita que estamos en la reunión, no, en la junta... Como... ¿Sí? Perdón, perdón. Como estas vulvas. Vulvas, estoy diciendo. Estas vulvas. ¿Vulvas? ¿Vulvas? Vulvas. ¿Cómo? Bolivianas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Como estas bombas de talco, ¿no? ¿Se acuerdan que por ahí hubo una bomba de talco? Ah, sí. Ah, la de Citlali. Sí, sí, sí. ¿En qué acabó aquello? Pues en nada. ¿Se supo quién fue? Yo creo que fue Noroña o Chavo el Toro. Una de dos, sí, seguro. Ah, yo le mando un saludo a Citla. ¿Sabes qué, mi querida Citla? Siempre la apoyaste, la nunca lucha, la criticaste, la eso lucha, me consta. La lucha. Te queremos y la insultaste, pero nunca. A ver, es cierto, nunca. A ver, ¿cuándo vienes al programa? Citlali es de las pocas que se puede hablar de Morena, aunque yo hablo con todos. Uh-huh. Oye, ay, pero yo decía algo importante y me interrumpiste, güey. Ok, el primer cartón es de Paco Calderón, que publica en Reforma. ¿Ya te acordaste qué ibas a decir o no? No, aquí es vemos edad, a Paco Calderón haciendo, digamos, un juego como de las cartas de naipes, ¿no? Haciendo mitad. Pero... más o menos. Y ahí vemos en medio a una, digamos, boliviana. Estamos breve historia política de América Latina. Entonces es un personaje de América Latina esta mujer. Y ya sabemos que en un tiempo los militares arriba y las payasadas de gobiernos... abajo, y en la siguiente, al revés. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que ahorita en varias entrevistas, el alcalde de La Paz, creo que con Loret y con varios, andaba diciendo que si era cierto esto que está diciendo el general Zúñiga, de que fue una cuestión... Un montaje. Montaje. Me acordé de... Anda, pero no, volando de, el chavo. No, de montaje. Anda quemando barcos en todos lados. No, es una. No, no dijo vacilada. Ya bajen la dosis a Chavo, por favor. Un burlesque. Una palabra así como de que utilizan los payasos. En fin, ese es el tema. Qué padre, ¿eh? Me encanta que siempre llegas al punto. Ajá. El siguiente es de Perujo en El Economista y vemos la silueta de un gorila armado con un fusil que dice: cuando las tropas de tu vecino veas sublevar, pon las tuyas en su lugar. Ándale. Y abajo es una mano que señala el cuartel y le está pidiendo al primate que por favorcito se regrese al cuartel. Ah, güey, güey. Sí. O sea, Perujo está fuera de todo. No, lo que pasa es que... O sea, vive en otra dimensión porque ya la señora presidenta, virtual presidenta, dijo que la Guardia Nacional a la Sedena y eso no es militarizar. Oye, Perujo es hijo de republicano, exiliado en México. Imagínate tú, imagínate tú. Y aparte se acuerda de todo esto porque tiene como 98 años el güey. Esto le tocó. Y se ve que manda su cartón a las 12 del día cuando todo el mundo pensaba que era un golpe de Estado en serio. Un saludo, mi querido Perujo, el wiri wiri de los cartonistas. El siguiente es de Jabás, que publica en Milenio y rescata la idea del payaso y el militar de Calderón.
Y ahí vemos a un militar diciendo golpe de estado y a un payaso respondiendo pactado. Pactado. Aunque en realidad es la misma persona ataviada. Afortunadamente me tienen en este programa para haberles explicado esto de lo de los payasos. ¿Quién dijo eso? Ah, y ahora llegamos a uno de los momentos más bonitos de este programa. ¿Mi chiste? El momento en que el maestro Juan Alarcón cuenta uno de sus chistes. A ver, amigos míos. Venga. ¿Por qué las focas cuando aplauden miran para arriba? ¿Mean para arriba? Miran. Ah, miran para arriba. Es que no te oí bien. Para ver a los focos. Sí, hay focos. Y cuando una foca se enoja con su foco, ¿qué le dice? Ya, chavo, tú fuck tendrás you. Tu momento. Ah, no. Tendrás tu momento. Llegamos al momento en que el maestro... Perdón, ¿cómo te llamas? Perdón, Chavo. Juanelo. Chavo del Toro. Gané tu... Va a decir cuál es su cartón favorito. Apláudale a Juanelo porque está triste porque mi chiste... El cartón favorito de Chavo del Toro de esta semana es... ¡Este! ¡El chile, la Noroña! ¡El chile! O sea, es un pedacito nada más del cartón para que se vea el chile que le... Eso es lo que se ganó y eso se lo doy. Pues me lo doy a mí, güey. No el chile, el guayabazo. Bravo. Aplaudo, gracias. Para todos los niños que ven este programa, hacer trampa nunca los va a llegar a ningún lugar. No sean como Chavo del Toro. Lo único alto de Chavo es su estima. Eso es bueno. El maestro Juan Alarcón dirá en este momento cuál es su favorito de esta semana. ¿Cuál es, Alarcón? Amigos míos, el guayabo de oro se lo lleva en esta ocasión Pepe San. Ah, no más. Qué chulada de dibujo. Esperemos que se vuelva un clásico como el del Tutupiche. El de Tutupinche. Sí. Y después de ver a esos finalistas, vamos al verdadero ganador de esta semana. El mejor cartón de la semana, según mi opinión, es... ¡Ti, ti, 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 ti! Ya lo dije. Pepe San, del Diario de Coahuila, el único monero en México que trabaja con plastilina. ¡Que no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito le quedó ese! Sí, ese cómo lo dará, ¿eh? ¿Cómo lo dará? ¿A cuánto las das tú, mi querido Pepe? Yo sí le echo así, está sobre los 4 dígitos ya. Sí, definitivamente. ¿Eh? Si alguien quiere incrementar su colección de cartones de Pepe San. Claro, esculturas. Como lo ha hecho Edna aquí, que es la que más gana, y le compra todas sus obras. Que le vamos puede a llamar, sí, puede llamar. Que tienes muchos clientes. Que le vamos Pepe a hacer San. El antidoping a Edna. Y otro de los momentos hermosos de este programa es el de los comentarios. Vamos con el primer comentario. Y ese lo manda Rocco Martinsen. Excelente programa, como siempre. Un gusto ver a tan grandes artistas y a Chavo del Toro. Saludos desde Monterrey. Perdido, querido Rocco, qué baboso eres. Johnny, Honey Alex dice, Alarcón salió profeta. El Chairo que sale en sus cartones es igualito a Chavo del Toro. Ahí está. Chairo del Toro. Acuérdate, güey, Chairo del Toro. Chairo del Toro. Ok, el siguiente es de María Laura Zamora, 8948. Chicos, gracias. Excelentes sus programas. Me gustan mucho sus caricaturas. Los admiro a todos, menos a Chavo del Toro. Gracias, mentiroso, eso lo dijo. Laura Gutiérrez dice, no me pierdo el programa. Gracias, Laura. Sobre todo cuando no sale Chavo del Toro. Qué bonito. Y el último comentario es de Diana Saavedra. Gracias por el programa que me acompaña en mis quehaceres. Qué bonito que haces quehacer, Diana. Eso me encanta. Ay, ¿cómo ha cambiado el mundo? Sí, antes se escuchaba cumbias para hacer el quehacer y ahora ven Hijos de la Guayaba. Ahora, pues, Hijos de la Guayaba y a veces el himno de la Ciudad de México. ¡Qué cosa ya tan espantosa! ¿No lo sabes? ¡Caos! Cántalo. ¡Caos! ¡Caos! En la víbora. ¡Qué canto! Tocó el segundo piso y la... ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? ¡Sapo de piedra! A ver, la Chilanga Banda de... ¿Cómo se llamaba el autor de la Chilanga Banda? ¿Cómo? Jaime López. Jaime. Y también la de Chava Flores, México Distrito Federal. O sea, ya. Sábado, no, Distrito Federal. Sábado. Ay, se nota. O sea, si no sabes el tema. Eres de Cuernavaca, ¿por qué opinas de la Ciudad de México? O sea, de perdida finge que nosotros sabes. Nosotros el jarabe tapatío. No, bueno, pero ya había himnos. ¿Para qué andan con esas payasadas? José Martí, ¿o cómo se llama nuestro? Y con esas hermosas palabras del anciano. Nadie Chavo votó por ti, güey. Llegamos al final de este programa. Los invitamos a seguirnos en todas las redes de Abejorro Media.
y sintonizarnos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Aquí nos vemos con más Juan Alarcón y menos Chavo del Toro. Chairo, Chairo del Toro. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Abejorro Media.